Amigas y amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la hora de Almodóvar del Campo. Pues esta semana será una semana muy importante para la localidad, puesto que comienza la Feria Ganadera La Cuerda y también coincide con el comienzo de la Semana de Pasión. Pero para conocer, pues de manera detallada, los actos que se han organizado desde el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo en esta feria de ganado a la cuerda, pues qué mejor que estar con el concejal de festejos, don Roberto Donoso, para que nos cuente el elenco de actividades que han programado, además muy diversas, como van a ver a continuación, para el disfrute y el ocio de los almodovareños y de toda la gente, muchísima gente que nos acompañará estos días en Almodóvar del Campo. Roberto, muchísimas gracias, un placer, como siempre, estar en esta hora de Almodóvar del Campo. Muy buenas tardes y bueno, pues gracias a vosotros, como siempre, por estar con Almodóvar, no solo en la Feria del Ganado, sino pues en cualquier actividad que realizamos. Y bueno, pues si tenemos la undécima feria ganadera, ya pasado mañana. Como bien has dicho anteriormente, creo que es una feria muy atractiva y creo que lo más importante, con diversas actividades, ¿no? Que es, creo que lo principal, que detallaremos ahora a continuación. Y bueno, pues una feria que hemos preparado con muchísimo trabajo, venimos preparándola desde aproximadamente desde el mes de noviembre, para que las cosas salgan bien o intentar que salgan bien, pues todo lleva un trabajo, ¿no? Y bueno, pues hemos conseguido tener 54 stand dentro de la carpa principal, como así decirlo, ¿no? Tenemos que decir también pues que hay gente que se ha quedado fuera, tenemos gente también en reserva, pues bueno, pues no cabían este año más estar por unas circunstancias o por otras, por los metros concebidos a los diferentes que están o personas que se le han dado, no había más metros y bueno, pues tenemos gente también en la reserva, que creo que también es importante y dice de la importancia de la feria, ¿no? Nos visita gente pues de todo el ámbito nacional, ¿no? Desde el norte hasta el sur, prácticamente, ¿no? Vamos, se puede decir que desde Andalucía, Cantabria, Galicia, Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid también, casi casi pues de todas partes de España. Y bueno, también tendremos este año en lo que es el ganado. Pues seguiremos teniendo los diferentes tipos, como son el ovino, bovino, equino. Y este año, pues también tendremos diferentes razas de gallinas, ¿no? Gallinas ornamentales. He de decir también que tenemos una gran novedad y creo que es muy importante, como es la instalación de una nueva carpa para diferentes charlas que se darán a lo largo de estos 4 días de la feria. Pues la idea nuestra es que todo se concentre en el recinto ferial y bueno, pues creo que es un acierto de que, bueno, pues diferentes charlas que habrá, como la lonja agropecuaria o algunas charlas más que veremos ahora a continuación, pues que todo esté en el recinto ferial. El pueblo invitado este año será Malagón, ¿no? Creo que es un año también muy importante para ellos, un año jubilar, ¿no? Con Santa Teresa de Jesús. Y bueno, pues qué mejor oportunidad que nos la puedan vender también aquí a nosotros, ¿no? Y vivirlo desde primera persona. Y bueno, pues contando un poquito la programación que tendremos este año, como todos los años, la inauguración oficial será a las 5:15. Anteriormente a las 5, pues habrá un pasacalles desde el ayuntamiento al recinto ferial. Luego, ya pasando al viernes, tendremos la demostración de enjaezar un caballo de picar a cargo de la cuadra de Mablo Gijón. También tendremos diferentes teatros en la calle, ¿no? En el mismo recinto ferial, que son dos de las actividades que seguramente visiten los tres o los cuatro centros de Almodóvar del Campo, que vienen siendo invitados siempre por la mañana a participar en las actividades y a visitar toda la feria el viernes por la mañana. También nos consta que vendan ninguno algunos centros de Puerto Llano. De 12 a 2 tendremos la habitual lonja agropecuaria, como he dicho anteriormente, pues será en la nueva carpa instalada
en el recinto ferial. También ese mismo día tendremos un programa en directo pues desde esta misma cadena, solo que en radio, ¿no? desde Onda Cero. Será alrededor de las 12 de la mañana. Y bueno, pues podremos vivir también una gran oportunidad de cómo se hace, ¿no? Y cómo se transmite pues ese programa en directo, que será dentro de la carpa principal de los stands. Por la tarde tenemos también una actividad que, bueno, pues cómo no podía faltar, que es la que hemos organizado junto al Club Taurino de Almodóvar del Campo, pues que, como bien es habitual, siempre que se le pide colaboración y siempre que se toca pues su rama, ¿no? Y su rama taurina, pues siempre están ahí al pie del cañón. Y a las 6:30 tenemos toreo de salón a cargo del torero Román. También aprovechará para recoger el premio con el que fue galardonado en la semana cultural de los premios que da el Club Taurino respecto a la Feria de Septiembre con la mejor estocada. No pudo venir a recogerlo en su día y se ha prestado muy voluntariosamente a venir. Sabemos que está desgraciadamente cogido. Nosotros nos hemos puesto en contacto con él a través del Ayuntamiento y del Club Taurino, y bueno, él está un poco en duda respecto a su futuro. Claro está, le vienen muchas tardes importantes por delante y lo tenía un poco en duda, no sabe si operarse fuera de España o no. Lo que él nos ha dicho, que él va a intentar por todos los medios estar en Almodóvar, si no es para dar este torero de salón, que bueno, que intentará, si viene, a hacer algunos pinitos o aunque sea estar con los niños, sí que intentará venir a recoger el premio a la mejor estocada y estar un rato con nosotros, bueno, y contarnos un poco pues cómo se le presenta esta gran temporada, una de las novedades del año pasado y seguramente pues a uno de los toreros de futuro. Desde aquí no nos queda otra pues que desearle una grata y pronta recuperación y ojalá pues lo podamos tener aquí en Almodóvar. También tendremos diferentes visitas guiadas al Museo Palmero y a la Casa Cultural, a las exposiciones las diferentes exposiciones que habrá durante los tres días de la feria. El sábado también tendremos un campeonato de fútbol 8, Alevín y Benjamín, el cual organiza los Amigos del Deporte. Es la tercera edición. La verdad que creo que también es algo muy importante. Se viene trabajando muy bien desde esa asociación y bueno, pues vienen 8 pueblos, que también pues nos servirá mucho para darle más vida a la feria y a los diferentes recintos aproximados al recinto ferial. Tendremos también concentración de pasacalles a las 11 de la mañana este mismo sábado. Una de las novedades, concurso de canino de belleza para todos los perros. Luego ya allí se dividirán pues por estaturas y según el jurado lo quiera hacer. Será en las carpas que hay anexas al lado de las carpas del ganado. Una de las exposiciones, que también es una novedad este año, será La Pasión. Lara la ha hecho a cargo de un chico de Almodóvar del Campo, que será en plastilina. Bueno, también tendremos pues los diferentes esquileos a tijera y a máquina, cómo errar el herraje de un caballo, las diferentes actuaciones de las asociaciones culturales de Almodóvar del Campo, como puede ser la Asociación Cultural Balálita, que será a partir de la 1:30 aproximadamente de este mismo sábado, y la Actuación Cultural de Baile Andaluz, que será a las 6 de la tarde. Y bueno, voy a pasando un poquito al domingo, pues volveremos a tener visitas guiadas, exposiciones de los Quijotes, enjaezar un caballo también, igual a cargo de la cuadra de Manolo, y bueno, pues este mismo esquilio que estábamos hablando anteriormente y el herraje de caballo. Bueno, pues por último, lo que es el exterior de la feria, este año decir también que hemos conseguido duplicar o algo más que duplicar en tema de maquinaria. Nos verían visitando aproximadamente tres casas de esta sección, ¿no? Y este año hemos conseguido tener 7, ¿no? Creo que es importante que la feria siga creciendo, que es lo importante, y que ojalá pues que poco a poco en futuras ediciones pues sigamos contando mínimo con estas 7 casas, tanto de maquinaria y con, bueno, pues con todos los stands y todo el ganado que nos visita. Y bueno, pues también
Por último, también pues decir pues que bueno, pues todo también habrá diferentes puestos fuera de artesanía, de cerámica, alguno de alimentación, bueno, pues lo que viene siendo una feria, ¿no, Roberto? Pues la verdad que muy bien explicado y muy bien detallado. Pues les invitamos a todos ustedes para que estén desde este jueves, esta semana, el jueves hasta el domingo, en esa feria ganadera La Cuerda de Almodóvar del Campo. Pero ahora dejamos la feria de La Cuerda y vamos a hablar también de Semana Santa, puesto que el Ayuntamiento sigue apostando por esta gran semana de pasión que tenemos en Almodóvar del Campo. Y de hecho, bueno, pues lo hace con una nueva retransmisión. Y luego también, pues muchas novedades, que quiero también que nos digas tú, Roberto. Bueno, antes de nada, pues como bien has dicho, aprovecho para invitar a todo el mundo de la comarca Castilla-La Mancha y, por qué no, pues de todo el mundo de la geografía española, pues a la Semana Santa y, por supuesto, a nuestra Feria del Ganado, que empezará el día 21 de marzo y terminará el día 25. Todo el mundo está invitado y seguro que se llevará unas buenas sensaciones de nuestro pueblo, tanto en la feria como en la Semana Santa. Y bueno, pues volviendo a la pregunta que has hecho de la Semana Santa, creo que nosotros trabajamos día a día por cualquier actividad de Almodóvar del Campo y bueno, pues no voy a ser menos pues la Semana de Pasión, ¿no? Que creo que es una de las semanas más grandes, pues no solo de Almodóvar, ¿no? De cualquier pueblo. Creo que tenemos una Semana Santa muy digna, creo que tenemos una Semana Santa merecida de que sea pues ya catalogada de interés turístico regional desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno con nuestro alcalde José Lozano al frente, pues seguimos trabajando porque esto algún día se haga realidad, ¿no? Y algún día pues desde la Junta se acuerden de Almodóvar del Campo. Y bueno, pues simplemente venir, invitarles a venir y seguro que aunque la vean un año, pues seguro que se enamoran y nos las declararán, ¿no? Nosotros seguimos apostando, ya engalanamos hace unos años los balcones, tenemos diferentes retransmisiones en directo, que también era lo que se nos pedía. Este año, pues, le toca a las hermandades del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores, será el Viernes Santo. Lo retransmitiremos aquí en IMAX Televisión. Desde esta misma cadena, claro. Y bueno, pues este año con la novedad que hemos querido hacer una pequeña carrera oficial y una forma de seguir engalanando la Semana Santa de Almodóvar con una colocación de unas vallas pues muy atractivas y creo que unas vallas que han quedado bastante bien, ¿no? Con la colaboración, por supuesto, de la Junta de Hermandades, siempre apoyándonos al Ayuntamiento de Almodóvar. Se colocarán en la Plaza Mayor. Va a ser un pequeño pasillo por el cual tendrán que pasar todas las hermandades. Y bueno, pues ojalá y en un futuro, pues, como he dicho, sigamos, nosotros seguiremos trabajando y nos la declaren pues algún año que pues todos nos sentiremos muy, muy orgullosos. Y nosotros, pues nada más que decir, ¿no? Decir que seguiremos trabajando para ello y bueno, pues que a lo mejor en años venideros pues seguiremos engranando las calles de Almodóvar. Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias. Gracias también por atendernos y le contaremos todo eso, lo mostraremos todos los días de feria y así como también la Semana Santa de Almodóvar, se lo mostraremos gracias a las cámaras de IMAX Televisión. Pero Almodóvar del Campo también es un pueblo de tradiciones, de muchas tradiciones. Y también estuvimos la pasada semana en una de ellas. En concreto estuvimos en la Candelaria en honor de San José del barrio del Altozano. Pues nosotros ahora vamos a mostrarles este pequeño reportaje también dedicado a esta Candelaria de este señero barrio almodovareño, la Candelaria de San José. Pues como le anunciamos anteriormente, ya hemos conocido los actos que tendrán lugar este fin de semana con motivo de la Feria de Ganado La Cuerda y ahora estamos en el barrio del Altozano, en Almodóvar del Campo, para vivir la fiesta en honor a San José. Por cierto, vemos la limona. Nos comentabas antes, fuera de micrófono, que hay un secreto, pero lo puede decir. ¿Y dónde viene ese secreto? Pues este secreto, la receta nos la dio una mujer muy mayor ya, vive todavía, que nos dijo la receta y nosotros no tenemos que hacerle ni añadirle azúcar, ni añadirle más agua, ni añadir más vino. Le damos la receta que nos dio y sale esta limonada. ¿Qué bueno, has probado tú, Roberto? Vamos a comprobar ahora porque vamos a hablar con la gente a ver qué tal está la limonada. Porque en esta Candelaria de San José tenemos música, fuegos artificiales, también tenemos limonada este año, rosquillas también de San José
y, por supuesto, la lumbre. Pues vamos a ver a continuación este reportaje que le ofrecemos en la hora de Almodóvar, dedicado a la Candelaria de San José y con estas vecinas tan encantadoras de este bonito barrio de Almodóvar del Campo. Bueno, con la limonada un año más de San José, ya hemos encendido la Candelaria. Como todos los años. Pues. Además, este año está la Candelaria muy animada, hay mucha gente. Sí, como hace fresco, pues apetece el calorcito. La verdad que sí. Bueno, ¿quién ha hecho la limonada? Pues lo hacemos los vecinos de aquí de Almodóvar, que nos juntamos y ya está, como todos los años. Dicen que está muy buena. ¿No la habéis catado?
No lo hemos probado, pero vamos. Ahora mismo lo hacemos. Mira, aquí vemos que un vasito. Qué bien. Pues mira, nos ha venido como anillo al dedo. ¿Qué lleva la limonada? Pues vino, agua, azúcar y luego fruta que le imprimimos. ¿Cuándo la elaboráis? El día, un día antes. Un día antes. El día antes se elabora para que también, bueno, pues... Para que vaya cogiendo el gusto de la, ¿no?, del sabor de la fruta y de lo que le echamos. ¿Cuántos litros de vino lleva? Pues este año hemos hecho 50 litros. 100 litros todos los años. Se hace muchas. Hemos tenido que tirar muchísima y entonces es una locura de hacer tanta limona y tirarla luego. Porque luego ningún vecino es que quiere. Nadie. La limona siempre lo suyo es bebérsela el día de la Candelaria, ¿verdad? Ya está, pero oye, si sobra también a cualquiera, a lo mejor le dices, ¿quieres una botella antes de tirarla? Pero nadie quiere. Así es que entonces este año, como estaba el tiempo también tan mal, porque cualquiera iba a decir que esta noche iba a hacer la noche que ha quedado con el día de ayer. No, la verdad que la noche no está mal, ¿eh? Un poquito fresquito, pero está muy bien. No haga aire, digo, aquí no podemos estar. Es que como hubiese hecho el aire que hacía ayer, imposible de estar ahí. Así pero es bueno, que... viene muchísima gente, ¿eh? Yo no esperaba tampoco que viniera tanta gente con el frío, pero bueno, y domingo, pero bueno, ya está. Le tenéis mucha devoción a San José Bendito, ¿verdad? Yo sí, mucha devoción. Lo malo es que cuando nosotros nos acabemos los cuatro que se está, porque no quiere nadie saber nada, te dicen, yo doy un donativo, pero el donativo no, el donativo hay que trabajarlo. Claro. Y entonces eso hay que... esto que hay aquí, este bidón, había que hacerlo. Había que comprar las cosas, había que prepararlo y había que ir a limpiar San José, mañana hay que bajarlo... hay que colocarlo y entonces... Pero bueno, estos son cuatro días, luego ya... Salto y luego lo agradece y todo. Y nos queda una satisfacción enorme de que nuestro San José Bendito nos lo agradecerá. ¿Y cómo está la limona de San José? Muy bien, muy bien. Buena. Está para bebérsela. Apetece muchísimo, ¿verdad? Hombre, claro. Siempre que llega esta fiesta, esta Candelaria, pues sin la limona, pues parece que le falta algo a la Candelaria, a la fiesta. Si no echa gasolina al coche, el coche no anda. Además, no, sé que además en esta Candelaria con diversos aperitivos, como patatas, bueno, de todo, ¿no? Para amenizar también un poquito la noche y como acompañamiento a la limonada. Claro, un poquito de obsequio nunca viene mal, al caldo. Bueno, ¿cómo recuerdas cómo se vivía antiguamente esta tradición? Pues lo mismo que ahora, se reúnen los vecinos, se reúne la gente en honor a San José y se calienta un poco el hocico. Son unas fiestas muy bonitas las Candelarias, ¿verdad? Sí, claro. Pues esta ya finaliza el ciclo. De siempre han sido bonitas y la costumbre es que hay que cultivarlas y tenerlas. Y que estas tradiciones no se pierdan, ¿verdad? Porque hombre, si perdemos las tradiciones, perdemos la esencia de un pueblo. No hay que perderlas. Si perdemos las tradiciones, perdemos nuestras raíces. Y eso no se debe de consentir, ¿verdad? Por mucho modernismo que vayamos avanzando, las tradiciones hay que guardarlas. Nuestro agradecimiento también, por supuesto, al Ayuntamiento y, lo más importante, a los vecinos que mantienen estas Candelarias. Es que si no fuera por la reunión de vecinos, pues esto se acabaría. Porque por mucho que quiera el Ayuntamiento, si la gente no coopera, pues no se hace, no continúa. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y disfrutar de la fiesta y de la noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Está muy buena y nos gusta a nosotros mucho nuestro pueblo y nuestras Candelarias y nuestras tradiciones. Y que no se acaben, ¿verdad? Hombre, por supuesto que no se acaben. Este año que tenemos la novedad de las rosquillitas, ¿eh? Que se llaman los tostaditos de San José. Tostaditos, eso está bien. Hay que fomentarlo esto, ¿verdad? Claro, porque aquí antes no había estas cosas y este año es novedad lo de los tostaditos. Todo lo que sea novedad, pues siempre es bien recibido. Viene al pueblo, sí, señor. Bueno, ¿cómo lo pasa ahí la gente al Almodóvar en estas Candelarias? Muy bien, estupendamente. Y ya vamos más que de fiestas en fiesta, con la feria y con todo, de fiesta en fiesta. Ahora ya cogéis un mes, seguimos la feria de marzo, Semana Santa, no, esto es no parar. Esto es no parar, ya está. Almodóvar es un pueblo de tradiciones y de muchas fiestas. Que no se pierdan. Pocos pueblos de la provincia pueden conservar
Está lo que se puede decir que son señas de identidad y la idiosincrasia de un pueblo. Exactamente, correcto. ¿Cómo está la limona? Muy buena, ¿quieres probarla? Te voy por un vaso. Ya la he probado, está riquísima. Está riquísima. ¿Pasa que a ver si agacha? Bueno, parece que tiene precaución. Uno vasito. En vez de dos vasos, con uno suficiente. Bueno, ¿de qué barrio eres? Yo, del barrio San Sebastián. Pero se viene a todas las Candelarias. Hombre, claro, por supuesto. Esto no hay que perderlo, nunca jamás. Aquí han los vecinos, diferentes Candelarias, diferentes barrios de Almodóvar. Y para convivir y, hombre, y pasar un día muy agradable. Hombre, un ratito. No todo el día, ¿eh? Un ratito, muy agradable. Entre toda la compañía de aquí, del personal. ¿Hasta qué hora estamos aquí en la Candelaria? Bueno, hasta que tu cuerpo aguante, si quieres. Si quieres traer unos choricitos, unas chuletitas, lo que quieras. Asarlas después, cuando se vaya todo el fuego. Y lo puedes hacer y cenar perfectamente. Aquí, algunos seguro que le hace de madrugada. Seguro que está de madrugada aquí con los chorizos y la panceta y todo eso. Ya verás. Lo importante es lo pasáis muy bien. Sí, se pasa bien. Yo no soy tradicional de traer chorizo ni chuletas, pero he visto a la gente joven que viene y hacen el botellón aquí. Imagino que también, bueno, pues lo has comentado que tú eres de otro barrio, pues también estos días de fiesta, pues os reunís, por ejemplo, los amigos, ¿no? Y siempre se hace una fiestecilla en la casa, ¿no? En la casa del barrio. Sí, más o menos, sí. Se junta la familia o los amigos y se hace algo. Aunque sea poquito, pero algo se hace, sí. Bueno, pasa un rato muy agradable. Sí, eso por supuesto, eso siempre será. Con los amigos se pasa un rato bueno y agradable. Sí, se hacen rosquillos, se hacen flores, se hacen barquillos, es la tradición de las Candelarias y es lo que hay. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, venga, buena noche. Y en esta Candelaria incluso hemos encontrado a Paqui, que es la alcaldesa pedánea de Veredas. Bueno, sí. ¿Qué tal lo estáis pasando? Pues muy bien, estamos pasando bien, no había venido nunca, es la primera vez que vengo porque vivo aquí, en el barrio, y he venido a ver la Candelaria que hacen aquí. Pero habéis visto casi en otras Candelarias, ¿verdad? Sí, hombre, he visto más Candelarias de aquí del pueblo y también la que se celebraba antiguamente en mi pueblo. Claro, ¿cuál era? Vamos a recordar. Pues la Candelaria de la Virgen de las la Candelaria de toda la vida. ¿Candelaria? ¿Lo que es el 2 de febrero? El 2 de febrero, exactamente. Se celebraba también en mi pueblo, pero ahora por el problema de que hay poca gente, pues no lo celebra. Bueno, eso hay que retomarlo como sea, ¿verdad? Entonces hay que volver a hacerlo. Voy a ver si voy animando a la gente de mi pueblo para que lo vuelvan a hacer. Bueno, estas Candelarias la verdad que se viven muy pero como intensamente, estas de Almodóvar. Sí, la verdad que sí, muchísima gente y muy bien. Me ha gustado. ¿Qué tal la limonada? Pues muy rica, estaba buenísima, muy dulcecita y muy buena. Muy bien, muchas gracias, Paqui. Nada, a ti, Roberto, gracias. Y vecino toda la vida, se ha criado aquí en el barrio de San José. Claro, de San José, vecino de San José. Sí, ¿no? Claro. Bueno, antiguamente, ¿cómo se vivía esta Candelaria? De otra manera. ¿Robabais leña y eso? Claro que robábamos leña. En los postigos, los rompíamos todos los postigos. Nos cogía la gente y otras cosas, ¿eh? Ahora ya no. Tenéis mucha devoción a San José, ¿verdad? Yo mucha. Y qué bien que estamos aquí al lado del fuego. Hoy apetece estar aquí al lado de la buena. Este es mi barrio de toda la vida. Yo nací ahí abajo en la calle San Miguel. Sí. ¿Han cambiado mucho las Candelarias o no? Bueno, antes los chavales pues recogíamos la leña y era bastante más grande, sí. ¿Siempre era aquí en esta ubicación? Sí, siempre aquí, sí. Era aquí o ahí donde está el carro, por ahí, sí. Porque antes no había carro, ¿no? Antes había dos farolas. No, había dos farolas nada más, sí. Y a San José, bueno, que le tenéis muchísima devoción al Almodóvar del Campo. De toda la vida, claro, sí. Que hemos venido a ver la Candelaria y nos vamos a hacer una foto en el carro, porque a ver qué vamos a hacer, que es algo típico de aquí. Algo típico de Almodóvar. Este carro, que siempre, todos los años, el día 18 de marzo, pues aguanta el calor de la hoguera. Hombre, claro que lo aguanta. ¿Cómo para no aguantarlo? ¿Sabes? Lo estáis pasando divinamente, ¿verdad? Perfecto, ahora vamos a coger un tostadito. ¿Sabes? Que es lo típico de aquí, de esta Candelaria. Y vamos a ver qué surge. Porque estos días, además, donde la gente pues sale a la calle para vivir estas Candelarias, pues también se puede decir que eso se deja notar en la hostelería. Hombre, claro. Además, te puedes ir por cualquier bar de por aquí cerquita y vas a ver cómo está todo, ¿eh? Vamos, la gente sale a sus Candelarias y a promocionar sus barrios. Se puede decir que una de las muestras de orgullo que tiene el Almodóvar del Campo son sus Candelarias, ¿no? Hombre, claro. Si has estado aquí en San Sebastián, habrás visto cómo se ha puesto este año con el tema de su toro de fuego y todo,
y todo esto. Lo que se hace es, pues un poquito también renovar, ¿no? Hacer cosas nuevas. Este año tenemos Tostadito San José. Claro. El caso es, bueno, pues siempre tener un aliciente más para que la gente pues se vuelque aún más. Porque incluso claro, vemos que viene cada año, viene más gente, de gente de fuera, ¿eh? Todo el mundo colabora, ¿eh? Todo el mundo colabora a hacer que sus candelarias se vayan promocionando cada año más. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Y escuchando de fondo los acordes musicales de la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Rescatado, pues estamos disfrutando una noche más de una fantástica candelaria. Virginia López, concejala de Cultura, pues las candelarias es una gran tradición de la moda del campo, pero también estamos hablando de la cultura de un pueblo. Pues así es, ya después del largo invierno hemos estado en todas las candelarias para acompañar a los santos de nuestro pueblo. Y ya hoy terminamos con la Candelaria de San José, que es la última, pero igual de querida que las demás. Y el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo potencia y fomenta estas tradiciones para que no se pierdan y, de hecho, bueno, para que brillen en su máximo esplendor. Y, de hecho, pues como ustedes saben, hay una concejalía, la Concejalía de Tradiciones Populares, que la regenta, pues, Lidia Paz. Lidia, una noche muy buena, como hemos dicho con Virginia, un poquito fresquita, pero el ambiente y el calor de los vecinos se deja notar. Sí, nuestros vecinos siempre nos acompañan, aunque el tiempo no nos acompañe, esto se llena y ha hecho unos días de bastante lluvia, pero hoy nos ha dejado, a ver si también nos deja mañana para la procesión. Y nada, pues disfrutando de la última candelaria de este ciclo y esperando las próximas. Tiene en tus manos lo que se puede decir que es la novedad este año de la Candelaria, que son, pues bueno, unas pequeñas rosquillas, se llaman los Tostaditos de San José. Sí, este año los vecinos de este barrio han hecho los Tostaditos de San José, son como unas mini rosquillas y es novedad este año y mucho éxito, están muy ricos y a los vecinos les ha gustado mucho. Bueno, pues yo quiero también probar esta rosquilla, ¿la probamos? Venga. Y además está aquí Virginia. Virginia, vamos a probar estas rosquillitas de San José. Para que el santo nos proteja. Vamos a probar la rosquilla de San José para que el santo nos proteja. Venga, pues venga. ¿Y ustedes? Una rosquillita muy bonita. Y Miguel nos dice que enciende los fuegos. Vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito. Vamos a probar la rosquilla. Miguel, Miguel. Ven para acá, ven para acá. No, venga, una rosquillita, venga. Pues bueno, siempre los bomberos. Bueno, pues vamos a probar la rosquilla de San José y con ellas pues le dejamos con los fuegos artificiales, porque aquí no se para. La música, los fuegos artificiales, es que esta fiesta la verdad que son muy completas, ¿eh? Sí, tenemos cohetes, los fuegos artificiales, la banda de cornetas y tambores que nos acompaña. Y nada, vamos a probar las rosquillas y viva San José. ¡Que viva San José! ¡Viva! Y artífice, sin duda, del éxito de las candelarias es la banda de cornetas de nuestro padre Jesús Rescatado. Porque además amenizan lo grande, ¿no? Y bueno, además es una manera también pues de divulgar un poquito también la cultura musical que tiene Almodóvar. Sí, darle las gracias a la banda de cornetas y tambores por amenizar estas tradiciones y por el trabajo que hacen. Porque, a ver, para ellos es un esfuerzo, porque todos son gente joven, estudiantes, trabajadores, y hacen un esfuerzo para estar hoy aquí, mañana la procesión. Rubén Jimeno, componente de esta banda de cornetas y tambores y lleva muchos años viniendo a San José, casi de toda la vida, ¿no? En la trayectoria de la banda, pues en el calendario siempre el 18, el 19 de marzo, pues siempre está unido la banda de cornetas y tambores con este barrio almodovareño. Es un barrio que nos tiene un cariño especial y nosotros le tenemos un cariño especial. Y también pues agradecer al ayuntamiento y al barrio que nos cuidan y nos dan todas las infraestructuras necesarias, como es el caso del guardapaso, para poder ensayar y en los días de lluvia o en días de frío. Para que hoy podéis llevar una actuación pues por todo lo alto, como así lo habéis hecho. Sí, la verdad es que llevamos una cuaresma muy agradable y fantástica, porque jamás, quizás en los años que llevamos de banda, hemos tenido una cuaresma con tanto trabajo y tantas actuaciones, y eso es de agradecer.
Siempre yo creo que el sonido ya casi característico de las Candelarias es el sonido de los tambores y también de las cornetas. Hombre, la verdad es que en Almodóvar tenemos una cosa, que las tradiciones son fundamentales porque es historia de nuestro pueblo y la historia tiene que mantenerse viva y las tradiciones son las tradiciones. Y además de marchas procesionales, se puede decir, también tenemos marchas muy animadas. Bueno, esto no es una marcha, es una canción muy animada como el Despacito, ¿verdad? Ahora la vais a oír y esperemos que os guste. Queda muy bien con los tambores y las cornetas. Venga, pues vamos al lío. Pues ya ha finalizado la Candelaria de San José, lo hemos pasado muy, pero que muy bien. Y bueno, pues ¿qué balancearíamos? Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno, porque no esperábamos, porque ayer estuvo lloviendo y hoy pues se nos ponía la cosa un poco chunga, pero vamos, ha salido la cosa bien. Ha sido muy bien. Sí, muy bien ha salido. Mucha devoción que tenemos a San José, ¿verdad? Ay, muchísima, hijo. Lo que hace falta es que mañana la procesión no nos llueva, que podamos venir. Vemos también la gente joven, a su nieta también, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Qué tal se lo ha pasado, Carlota? Bien. Bien, ¿a que sí? ¿Qué es lo que más te gusta la Candelaria? La limonada. La limonada, ya has bebido. Bueno, para que vea que aquí, vamos, lo inculcamos desde jovencito ya que beba limonada. Claro. Es que, con moderación, ¿verdad? Un traguito. Es que le estaba dando envidia y le hemos tenido que dar un poquito, pero mucho no. Pero ¿a que te gusta también las cornetas, las tradiciones? Sí. Y los sí. Claro, y los cohetes. Y los cohetes, todo. ¿Estás muy animado? Sí. ¿Verdad? Y luego además quedamos patatas, cortezas, vamos, si aquí todo el mundo se va casi cenado, ¿eh? Pues sí, pues ya no hace falta que vayan a su casa a cenar, ya les damos aquí nosotros de cenar. Y bueno, además este año vamos a estrenar incluso paseo, debido a las inclemencias meteorológicas por la lluvia, pues no ha dado tiempo a finalizarlo, pero bueno, ahora vamos a andar con total tranquilidad hasta la ermita, un paseo muy necesario. Sí, es verdad que es muy necesario, porque de verdad que estaba muy mal y va mucha gente a San José, va mucho, en lo que es el mes de este de marzo, todos los días, pero bueno, muchísima gente. Así es que cuando tengamos la acera, que es verdad que se va a quedar muy bien, pues oye, es mucho mejor. Por lo tanto, como decíamos, pues agradecidísimo al Ayuntamiento de Almodóvar. Yo muy agradecido al Ayuntamiento de Almodóvar, porque es que San José, la gente de Almodóvar, le tiene muchísima devoción. Unos porque ofrecen por promesas de empieza el 1 de marzo y de ir todo el mes. Otros porque van y entonces empiezan la gente a pasear a San José desde las 10 de la mañana, estando bueno, hasta por la tarde, las 7 y las 8 de la tarde, todo el mes. Luego, esporádicamente, durante el año también van, pero lo que es el mes de marzo es todo. La gente le tiene muchísima devoción a San José y para lo que nos están haciendo el ayuntamiento, eso va a quedar, pero muy bien, muy bien, muy bien. Ya va a tener San José su caminito y todo, su paseo. Gracias, nosotros no tenemos queja tampoco, lo que nos han podido ayudar nos ayudan y también queremos dar las gracias como vecinos que colaboran muy bien la cooperativa Virgen del Carmen, que con el vino, con las papelillas nos ayudan a hacerlas, que hacemos unas papelillas, rifamos un borrego porque son el único medio que tenemos para recaudar fondos para hacer su fiesta, porque nosotros no hay asociación de vecinos, nosotros no hay hermandad, nada más que somos unos cuantos vecinos que no queremos que se pierda esta tradición tan bonita, y organizamos, ¿verdad?, la fiesta. Y tan entrañable. Yo lo he vivido de mi madre, como los demás, de que ayudaban cuando lo tenían que arreglar, que entonces se jalbegaba con guisopo y caña y con cal. Hoy ya va un pintor y lo pinta. Cuando nosotros nos hicimos cargo nos involucramos mucho porque la ermita estaba muy mal. La ermita se estaba hundiendo el tejado. Pero de verdad que tuvimos que andar muchísimo, porque tuvimos que hablar con muchísima gente, pero nunca pensamos que íbamos a ser capaces de sacar el dinero que sacamos para hacer la obra que hicimos. De arreglar paredes, el tejado,
todo el mundo. Y gracias también a la colaboración de la gente de Almodóvar, que yo, por ejemplo, ya llevo mi papelilla. La papelilla de San José con un cordero de 95 kilos, bueno, que está muy bien para todo aquel que le toque, que además el sorteo creo que es con la 11 de mañana, el día 20, sí, del día 19 de marzo, ¿verdad? ¿Se han vendido todas las papelillas? No sé, todas esas son ellas, todas, son más ellas. Es típico, ¿no? Es típico el cordero, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estamos con la limona, una cosa y otra que vamos derribando por donde va pasando el cable. Lo hemos pasado muy bien la Candelaria, ¿verdad? Sí, por supuesto. Se ha dado muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y luego el tiempo acompaña mucho. Y además este año tenemos una novedad también, que ha sido pues estas rosquillas de San José. Se han llamado los tostaditos de San José, ¿verdad? Sí, 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 se han llamado. Y es verdad que la gente ha quedado muy contenta. Porque para ser el primer año. Para ser el primer año, ¿no? O sea que la gente queda comprado, o sea que muy bien. Han quedado muy poquitas. Sí, ya, sí, han colaborado bastante. Se han colaborado bastante y que están buenas, sí, es verdad. Pues la verdad que a la gente le gusta. El año que viene lo vamos a hacer relleno de chocolate. El año que viene el chocolate, bueno, pues va a estar igual de bueno y sobre todo lo más importante, que tiene la mano del santo. Están bendecidos, ¿verdad? Sí, 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 están bendecidos. Los llevaron ayer a bendecir y están bendecidos. ¿Y han hecho estos tostaditos? ¿Lo habéis hecho vosotras o han sido comprados? No, no, han sido hechos. Hechos por vosotras, mano natural, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros no hemos ido, han ido los hombres. Eso nos hemos implicado un poquito los hombres. Me gusta también eso, que los hombres también se involucren, que no solamente sean las mujeres. Miguel, sí, muy bien. Te di ahí el aprobado, ¿eh? Sí, sí, o sea que han ido hombres, ¿eh? Pues tienen buena mano los hombres, ¿eh? Pues fíjatelo, ellos, mira. O sea, Los podemos mandar, los podemos mandar. Yo creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por organizar esta fiesta y organizarlo tan bien. Que esto no se pierda. Que esto debería el amor del mundo. No sabemos hacerlo de otra manera y con mucho trabajo, desde luego, porque tiene mucho trabajo, porque somos muy poquita gente. De hecho, he visto incluso a vosotros, los mismos vecinos, tirando los fuegos artificiales. Sí, 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 sí. Mi marido es el que los tira porque aquí nosotros no tenemos para que vengan a ponernos ruedas de pólvora porque no tenemos presupuesto, y entonces compramos nuestras docenas de cohetes, compramos unas cajas con unos cohetes y unas carcasas, mi marido es un poco atrevido, las tira y ya está, y no pasa nada. Y luego mañana tenemos la función a las 12 en la parroquia, y luego ya, si el tiempo nos acompaña, esperemos que sea así sea, pues ya acompaña al santo desde la parroquia hasta su ermita. A las 5 de la tarde saldrá de la iglesia hasta su ermita. Un martes una más donde va muchísima gente acompañando al santo. Sí, 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 siempre. Ya te digo que San José, Almodóvar, su pueblo, le tiene mucha devoción. Bueno, pues para finalizar, pues vamos a brindar, me gusta siempre brindar por el santo y vamos a pedir algo al santo. A ver, ¿qué le pedimos? Por ejemplo, usted la señora, habla señora. Salud, salud, bienestar y trabajo. Yo salud, que lo importante, salud. Salud, bienestar y trabajo. Eso es lo esencial, sí. Para los jóvenes, los viejos ya tenemos bastante. Y a ver los jóvenes, ¿qué le piden? ¿Qué le pide a San José? No sé. Que apruebe el curso. Y que nos proteja, ¿verdad? Sí. A todo el pueblo de Almodóvar. Pues eso, con esa petición al santo, pues nos despedimos. A ver, al final, espero que no se caiga ningún vaso ni nada, pues vamos a brindar por todo, por San José, por los vecinos y... Y por vosotros, y bueno, muchos años. Es importante. Pues muchísimas gracias y ¡viva San José! ¡Viva San José!